buenas noches. Es una situación probablemente en la que nos hemos visto todos, todas, aquella que tiene que ver con la toma de una decisión acerca de si decir o no decir algo, contar o no contar algo, un poco una decisión de callar o no callar, optar por el silencio que calla, por el silencio que de alguna manera oculta, o no hacerlo. Tengo dos fragmentos de carta en dos situaciones distintas, pero que tienen este común denominador, este dilema, por decirlo de alguna manera, y resuelto a favor del silencio, a favor del callar. Dice la primera, caso de una pareja, de un matrimonio que tiene un hijo, que resulta ser o es un hijo adoptado. Y dice: todo el mundo me decía que tenía que decirle la verdad, que no esperara más. Pero mi esposo y yo estábamos convencidos de que no hacía falta. Él no podría enterarse nunca, y sin saberlo se sentiría mejor. Esto es lo que piensa y narra la madre. Pero pasó lo que parecía imposible. Su madre biológica lo buscó, le contó toda la historia, hasta le mostró fotos. Resultado, ¿qué pasa ahora? Dice ella. No nos quiere ni hablar. Se quiere ir de la casa. Y constantemente nos dice: me engañaron, me mintieron, no confiaron en mí. ¿Sí? Esas son las palabras de esta madre que, junto con su esposo, decidió en un momento callar acerca de la adopción de su hijo. ¿Bien? Este es otro caso en otra situación, pero insisto, la misma decisión. Dice: usted se imagina, me pregunta a mí, usted se imagina, estaba repitiendo el año y no nos había dicho nada. Y nosotros en todo el barrio, en todas partes, diciendo que él estaba muy bien en la escuela, que ella estaba a punto de entrar en la universidad. ¿Y cómo nos enteramos? Qué vergüenza, por una profesora que nos encontramos casualmente y que sin querer nos dijo: bueno, repetir es un golpe duro, pero él necesitaba que le pasara algo así para volver a tomar el rumbo correcto. Entonces, ambas situaciones y otras muchas que usted puede en este momento estarse representando, en la que se toma la decisión de callar. De callar intencionalmente, de callar para ocultar. Pero después de ese silencio, aparecen precisamente las complicaciones del silencio. Estamos hablando entonces de un silencio que oculta intencionalmente, en este sentido, que calla, que sabe, pero calla. Y bueno, sí, de alguna manera estamos hablando de que es un silencio, que es un callar, que está en complicidad con ese fenómeno que nosotros rechazamos en sentido general y particular, que es la mentira. Es decir, la construcción de ese silencio, ese callar, supone de alguna manera la mentira. Sea bien la mentira en el momento mismo en que se calla, o sea bien la mentira como una suerte de, entre comillas, necesidad que va apareciendo para poder mantener la decisión, para poder mantener el ocultamiento. Y en este sentido, yo debo decir, es decir, partamos o concentrémonos en ese punto en el que la intencionalidad del callar, ¿no? El que la causa por la que nosotros en un determinado momento callamos, ocultamos, consideramos que es una causa justa, que es una causa buena, que es una causa intencionalmente asociado a algo bueno. Es decir, esto es un fenómeno que me he encontrado en mi práctica profesional muchas veces. Los padres de hijos adoptados callan, no hablan sobre la adopción, construyen situaciones a veces verdaderamente complicadas para mantener la adopción en silencio durante muchos años,
porque creen, están convencidos que de contarle el hecho de la adopción a su hijo, pues le van a hacer daño, le van a causar un dolor profundo, el niño o la niña los va a dejar de querer, no los va a considerar sus padres. Es decir, de algún modo el callar tiene una causa, una intencionalidad comprensible, que no compartida, justificada desde la perspectiva en que se analiza, ¿ya? Y como eso podemos, a ver, yo me pongo en la situación del hijo, intento ponerme en la situación del hijo, y bueno, probablemente este muchacho se sentía avergonzado, ¿no? A veces, en algunos casos, el no darle la confianza suficiente a nuestros hijos, el no ser tolerantes con los éxitos y los fracasos de nuestros hijos, favorecen que nuestros hijos asuman esas decisiones de callar. Entonces, el chiquito le ha dicho, bueno, a lo mejor ni se dan cuenta, ¿para qué les voy a producir este dolor? ¿Para qué me puedo buscar un problema? A lo mejor no me tratan bien, en fin, qué sé yo. Y hay una lógica que sustenta el callar, y que muchas veces es una lógica para el sujeto que le está verificando, que le está realizando, es una lógica intencionalmente buena, ¿no? Estamos dejando fuera ese que calla para que diga, no, que se embarque, no, que se estrelle. No. Estamos hablando de aquella situación en la que uno calla, las personas callan desde una buena intencionalidad. Y esto puede pasar a nivel familiar, esto puede pasar a nivel de la pareja, a nivel de las relaciones laborales, puede pasar a nivel de las instituciones, a nivel de la sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces uno se encuentra con personas que están viendo que algo está haciéndose mal, que está procediéndose mal en su institución, en su centro de trabajo, y lo están viendo y lo reconocen y saben que está mal y se callan? Pero no por desinterés o por no sensibilidad, sino se callan porque piensan que, bueno, criticar es una cosa fea, criticar no es bueno, puede ser entendido como deslealtad, puede ser entendido como falta de compromiso, a lo mejor yo estoy equivocado, y callan, ¿ya? Desde una supuesta buena intencionalidad. Bien, digo más, digo que incluso... probablemente, no siempre, pero probablemente en el momento en que se toma la decisión de callar, de ocultar, el efecto inmediato es bueno. Sí, el efecto inmediato es bueno. Si no lo sabe, no sufre ahora. Es decir, ¿cómo va a sufrir si no lo sabe? ¿No? Mis padres no van a sentir vergüenza de mí si no se enteran que yo estoy repitiendo el año, entre otras cosas, o sobre todo por no haber sido lo suficientemente buen estudiante, no haber dedicado tiempo al estudio, sobre todo cuando ellos me dijeron, oye, te está saliendo, oye, ¿no? Es decir, en el momento en que se toma la decisión, probablemente la decisión en términos de efectos parece, vuelvo otra vez a decir, entre comillas, parecería buena. Bien, vamos a discutir ese punto. El tema que quiero traerles hoy es que inevitablemente, ese silencio que calla, que oculta, que miente, va a traer complicaciones. Va a traer complicaciones posteriores. Va a traer después efectos negativos. Va a traer efectos probablemente mucho más negativos, mucho más desagradables, mucho más emocionalmente, en el sentido de las emociones negativas, comprometido, que si se hubiera asumido el no callar como decisión. ¿Y cuáles son algunos de estos efectos? Yo hice alguna nota para compartir con ustedes, aunque como siempre, para mí lo más importante es que pensemos en esto y que ustedes mismos vayan, que vayamos juntos elaborando estas visiones. ¿Cuáles son algunos de estos posibles efectos? En primer lugar, aquí están narrados en estos textos, ¿no? Ese sentimiento de engaño, es decir, he sido engañado, he sido engañada, he sido, en este sentido, traicionado, ¿no? He visto mucho esto en esta familia que les comento, ¿no? Y los muchachos dicen, es que se han pasado la vida hablándome de confianza, de que confíe en ellos, de que tenga confianza, de que se los cuente todo, y ellos han vivido conmigo en una gran mentira. Nunca han confiado en mí, nunca confiaron en mí para decirme lo que pasaba.
O sea, miren ustedes qué secuela negativa. Y hay quienes dicen, no se va a saber nunca. Tengo una mala noticia, los que creen así, sí se llega a saber. Otra de las cosas, bueno, de aquí se desprende, en este engaño, en este silencio, en este ocultamiento, hay un compromiso, hay una fisura, hay una ruptura ética. Por lo tanto, cuando eso se conoce, y se conoce, hay un cuestionamiento no solo desde lo informacional, sino también desde lo ético. A partir de ahí, bueno, empiezan a cambiar las relaciones entre las personas. Y lo que parecía una buena relación se puede convertir en una relación pésima. Y sobre todo hay un efecto sobre el que quiere llamar la atención rápido, que es un efecto de acumulación. Nosotros decimos, una mentira trae otra, y la otra trae otra. Ocultar en un determinado momento algo traerá como consecuencia inmediata que tendremos que ocultar otra cosa, y mentir en otra cosa, y esconder otra cosa, y tragarnos otra cosa. Y al final, las consecuencias, les puedo asegurar, serán tremendamente, tremendamente negativas. Solo una idea para que sigamos pensando en esto. Solo una sugerencia. No deje que se acumulen los silencios, los ocultamientos, porque el sonido de la ruptura inevitable será mucho mayor. Piénselo y tome sus decisiones. Y si está en esa situación, mi sugerencia, dígale no al ocultamiento, dígale no a la mentira. Diga y hable y sea transparente. Yo estoy seguro que vale la pena.